y a las 7:54 minutos hablamos con el presidente del Consejo del Municipio de Arauca sobre los proyectos que cursan en el Consejo y que prácticamente ya se aprobaron unas políticas públicas para jóvenes, también el proyecto de vigencias expiradas que fueron aprobados, y falta uno que se le dará en el día de hoy o mañana porque ellos finalizan las sesiones el 31 de agosto, o sea, el día de mañana, y volverán a sesionar en la parte ordinaria en noviembre. Hablamos con William Paul León, quien es el presidente del Consejo del Municipio de Arauca, sobre estos proyectos que prácticamente ya fueron aprobados por el Consejo Municipal de Arauca. Bueno, en ese momento están cursando tres proyectos: la actualización de dos políticas públicas, una la de primera infancia, niñez y adolescencia, otra la política de juventud, y un proyecto de vigencias expiradas. Hasta el momento ya se han aprobado dos: la política pública de juventud en segunda instancia. También se aprobó ya el de vigencias expiradas, está en trámite el de primera infancia, niñez y adolescencia. Creemos y confiamos que de todos modos, con los criterios que se han tenido hasta el momento y lo que se ha hablado con los concejales, pues también va a salir favorable esta política pública, que lo que hace pues es simplemente una actualización y una forma de exigencia en la inversión de los recursos. ¿Hasta cuándo sesionan ustedes? Hasta el 31 ya tenemos cierre de sesiones, ya hablamos con la administración, no se van a presentar más proyectos, solo llegaron cuatro. El proyecto que pues no pasó en comisión primera, que era una tasa con el tema de fortalecer las inspecciones de policía y si no estoy mal, la comisaría familiar también, pero pues queda para el mes de noviembre porque pues habían unos ajustes y unos temas que se solicitó a la administración municipal, pero la idea es pues acelerar los trámites que ya se encontraban, por lo tanto decir a la comunidad que estos tres procesos van a salir adelante. ¿Qué sabe el POT? Lo que hablamos con la administración municipal es que no tuvo un final feliz en Corporinoquia, entonces eso sí nos está afectando mucho. ¿Por qué? Porque es que en este momento, si el municipio gozara de beneficios en materia de vivienda, subsidios de vivienda, para poder llevar a los araucanos, no tenemos zona de expansión, ya no hay lotes del municipio para poder generar estos beneficios a la comunidad araucana. Hay muchas cosas por tratar, que poco a poco iremos tratando de enterar a los araucanos, porque precisamente las propuestas tienen que ir aterrizadas a la realidad del municipio. Esta es una dificultad que tenemos. El POT no nos va a poder permitir avanzar en muchas de las intenciones que veo plasmadas y que muchos candidatos están manifestando en este momento. Por ejemplo, el tema de decir que se van a legalizar todas las invasiones, que eso es un imposible, y menos si le estoy dando una realidad y que además toca fortalecer el saneamiento básico porque se tendría que ir hacia la Comuna 5, que es lo que prácticamente queda para zona de expansión antes de poder habilitar las otras zonas con la aprobación del POT. William Paul León, presidente del Consejo del Municipio de Arauca, hablando de estos tres proyectos importantes que ya fueron aprobados prácticamente en el Consejo Municipal de Arauca.